Cárdenas, hubo un acercamiento de Claudia Sheinbaum Pardo hace quizás un mes antes de que empezara la... No recuerdo si en el marco de la precampaña, por ahí anda la fotografía, se reunió con la familia Cárdenas, estaba el ingeniero, estaba Cuauhtémoc Lázaro. Y Lázaro y esta Camila, nos comentó un poco ahí Claudia que había sido una muy buena reunión. El ingeniero ha mantenido su los liderazgos son complicados también, ¿no? Y las estrellas son celosas, y entonces él fue tenía muy buena relación con el hoy compañero presidente, y luego fue dándose un distanciamiento que tuvo efectos, por lo menos en la elección de 2006, sí nos hizo falta el acompañamiento, el respaldo del ingeniero Cárdenas. Ayer estuvo en el evento del aniversario de la expropiación petrolera, que además es una hazaña que hizo su padre, el general Lázaro Cárdenas del Río. Claudia presentó un programa. Me parece importante la presencia del ingeniero Cárdenas. Yo lo saludé ahí, tenía tiempo que no lo veía, me dio mucho gusto verlo, está muy bien, 89 años tiene, si mal no recuerdo, y ha tenido una actividad siempre muy fuerte. Te digo que le poníamos 10 mítines al día, no solo cuando fue con nosotros, sino todo el mundo, era una salvajada. Entonces es un hombre que ha aportado enorme a la democratización de este país, líder de nuestro movimiento por décadas, encabezó la corriente democrática y luego encabezó al PRD y luego se convirtió en la figura de líder moral, que era el líder indiscutible del PRD. Y luego, bueno, ya vino todo este proceso de desfonde del PRD, la creación de Morena. Él ya no acompañó este esfuerzo, ha mantenido una posición crítica respecto al compañero presidente, pero nunca... pues siempre he estado de este lado. Entonces fue importante que estuviera ayer en el evento que encabezó nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y para